Good afternoon, everyone. We are embarking on our last hearing this afternoon, which is on the subject of independence of the Constitutional Court of Peru. And this hearing was requested by the Peruvian Constitutional Court. And we have representatives who requested this hearing, and the state of Peru, and the person of the ambassador, and a state official of Peru. If I could just ask you kindly that when you're making your representations, if you could identify yourselves for the record. I understand we're joined, I can see that we're joined by officers in Peru. If you can also identify yourself when you're speaking and intervening. Thank you. Each side will have 15 minutes for the presentation, and I will attempt to assist with time flags, 5, 3 minutes, and 1 minute. And with that being said, since we are short not of time a little bit, but you will have your full time, let us start with the requesters. Thank you. Buenas tardes, señores comisionados, señores miembros del Estado. La peticionaria, Marianela Ledesma Narváez, en su calidad de vicepresidente del Tribunal Constitucional, y los magistrados Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña, habilitados para asistir a esta audiencia por decisión del Pleno del Tribunal Constitucional, valoran y agradecen a la Honorable Comisión Internacional de Derechos Humanos la convocatoria y la realización de la presente audiencia pública para denunciar ante el sistema interamericano la amenaza a la independencia de nuestra función jurisdiccional como magistrados del Tribunal Constitucional del Perú por parte del Congreso de la República de nuestro país. Desde ya, no es común ver a magistrados en ejercicio de la más alta instancia de la Administración de Justicia de nuestro país, como es el Tribunal Constitucional peruano, denunciando ante el sistema interamericano la amenaza de su independencia. La independencia de un juez es el bien más preciado, más aquilatado, pues a través de ella se garantiza su imparcialidad en sus decisiones. Y hay muchas variables que concurren para garantizar esa independencia. Una de ellas es asegurarle su permanencia y su inamovilidad en el cargo. De manera concreta, señalamos que en el caso peruano, la independencia del Tribunal Constitucional viene siendo afectada por las presiones externas que se derivan de un pedido de acusación constitucional presentado por 11 exmiembros de la Marina de Guerra del Perú, actualmente procesados por la justicia ordinaria en el caso El Frontón, caso que además no se encuentra concluido en el mismo Tribunal Constitucional. Este pedido de acusación constitucional no solo tiene como objetivo final destituirnos, sino amedrentarnos ante las decisiones que a futuro tengamos que tomar, y sobre todo se convierte en un instrumento de represalia por el contenido de nuestras decisiones jurisdiccionales que hemos emitido en el marco de nuestras competencias constitucionales. Dicha acusación constitucional ha sido admitida y está en trámite actualmente en el Congreso de la República. ¿Cuáles son las razones para que se busque apartarnos del cargo? Lo resumo en una sola frase: haber cumplido con nuestro deber como jueces constitucionales. Los magistrados aquí presentes hemos asumido el cargo en el año 2014. Cuando hemos asumido el cargo, hemos resuelto varios casos pendientes. Uno, en el año 2013, presentado por el Procurador Público Especializado Supranacional, pedido que solicitaba se subsane de oficio un error en el cómputo de votos en un habeas corpus vinculado con el caso El Frontón, en el que se calificaba desde el tribunal que esos hechos no constituyen crímenes de lesa humanidad, a pesar que la justicia ordinaria en nuestro país así lo había calificado. Desde ya debo recordar a la comisión
que el caso El Frontón es un caso donde el Estado peruano se encuentra bajo la supervisión de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Neira Alegría y en los casos Durán y Ugarte, relativos a los hechos de junio de 1986 en la isla del Frontón. En el caso Durán y Ugarte, se estableció la obligación del Estado no solo de hacer el esfuerzo posible por localizar e identificar el resto de las víctimas y entregarlos a sus familiares, sino también de investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables. El tribunal, por mayoría, acogió el pedido del procurador y corrigió el error en el cómputo de votos. Sin embargo, el Congreso de la República ha admitido a trámite el pedido de acusación constitucional promovido por este grupo de exmiembros de la Marina, actualmente procesados por la justicia ordinaria, a pesar que nuestra Constitución política señala que los miembros del Tribunal Constitucional no responden por sus votos u opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo. Destituir a magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Congreso no es una novedad en nuestro país, y la Comisión y la Corte Interamericana lo es de conocimiento. Precisamente en los años 1996, el Congreso, integrado por una numerosa composición fujimorista, destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional, situación que fue acogida por la Corte Interamericana, por la Comisión, y fue motivo de un pronunciamiento por la Corte Interamericana, que es el caso Magistrados del Perú versus el Estado, sentencia del 31 de enero del 2001. Hoy existen indicios razonables que se pretende repetir la misma historia. Hay una abrumadora composición en el Congreso de miembros del fujimorismo. Existe una acusación constitucional contra los jueces que hemos resuelto un pedido a favor de la subsanación promovido por el propio procurador del Estado, por lo que debemos colegir que existe una alta probabilidad que la permanencia de nuestros cargos esté en riesgo. Y en tanto sucede ello, se viene utilizando este mecanismo de la acusación constitucional como medio de amedrentamiento a nuestra independencia cada vez que tenemos que resolver casos vinculados directa e indirectamente con el grupo mayoritario del Congreso. Muestra de ello es el dossier de publicaciones periodísticas que estamos alcanzando a la Comisión, ¿no?, en la que pueden ustedes apreciar la amenaza constante a nuestra permanencia en el cargo. Quiero recordar a la Comisión que en el año 1997, precisamente en el caso Tribunal Constitucional y Perú, dijo algo muy importante. La Comisión dijo que el juicio político contemplado en la Constitución peruana no puede emplearse para controlar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ni para ejercer presión contra sus magistrados, pues ello constituiría una interferencia ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de gobierno. El procedimiento de destitución de magistrados por parte del Congreso debe tener carácter excepcional y gozar de todas las garantías judiciales de imparcialidad. Actualmente, la propia Comisión ha solicitado una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre democracia y derechos humanos en el contexto de los juicios políticos. Para ir concluyendo esta parte de mi intervención, quiero solamente señalar dos ideas preliminares. Primero, expresar nuestro reconocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus valiosos aportes que ha hecho a la recuperación de la democracia y defensa de los derechos humanos en nuestro país. Precisamente, una muestra de su labor son los casos que ahora concurren nuevamente en esta historia. Tribunal Constitucional versus Perú, Neira Alegría y otros, Durán y Ugarte, relativos a junio de 1986 en el caso del Frontón, este último actualmente en giro. Segundo, señalar que los hechos que configuran la amenaza a nuestra independencia descritos ya son de conocimiento de los organismos de Naciones Unidas. He tomado conocimiento que diversos relatores de Naciones Unidas han dirigido una comunicación al Estado peruano manifestando su preocupación por el riesgo que significa para un Estado de Derecho la amenaza a la independencia de los magistrados del Tribunal Constitucional. A continuación, el magistrado Carlos Ramos sustentará nuestra posición. Señora presidenta de la Comisión, señores comisionados, representantes del Estado peruano, queridos colegas, el público en general,
La independencia judicial en el Perú es un bien preciado, pero también en ocasiones precario. En la época colonial, me permito hacer esta digresión para llegar a directamente a este tema, en la época que había una lucha entre los conquistadores, uno de los jefes de los encomenderos, Gonzalo Pizarro, tenía un colaborador que era Francisco de Carvajal, conocido como el demonio de los Andes, que asolaba la ciudad de Lima y sobre todo a la Real Audiencia integrada por los magistrados, entonces los oidores de esa Real Audiencia. Y bueno, las amenazas eran de tal envergadura que todas las solicitudes o requerimientos que hacía Francisco de Carvajal eran acogidos por esta audiencia, principalmente por un magistrado de apellido Cepeda. Y él decía que había tres razones, las tres razones del oidor, según las tradiciones de Ricardo Palma: el miedo, el miedo, el miedo. Bueno, desgraciadamente esta tradición no solamente tiene un carácter literario, sino que tiene también un carácter real, material, cierto. El Tribunal Constitucional, ¿no?, primero cuando se constituyó como un Tribunal de Garantías Constitucionales, tenía una conformación distinta, entonces eran 9 magistrados que tenían una representación, porque la conformación era distinta. Había 3 representantes del Poder Legislativo, 3 representantes del Poder Ejecutivo y 3 representantes del Poder Judicial. En la actualidad, conforme a la Constitución del año 1993, los 7 magistrados son elegidos por el Congreso, en el nuestro es un Congreso de carácter unicameral. Se necesitan las 2/3 partes de votos para su elección. Si son 130 congresistas, se necesitan 87 votos para la elección, de tal manera que es muy difícil, es muy complicado. Es cierto que durante mucho tiempo los partidos políticos, bueno, y algunos con buena fe, otros no, buscaban tener una presencia significativa en el Tribunal Constitucional. Esto, de alguna manera, se intentó, pero de una manera frustrada, un movimiento popular contra aquello que se llamó la repartija, y dio lugar a que el Congreso anulara la votación que se había hecho y que después hiciera una nueva designación de magistrados hacia el año 2014, de tal manera que de alguna manera se respetaba lo que podríamos llamar un criterio técnico en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora bien, nosotros básicamente cuando ejercemos nuestras funciones jurisdiccionales, ya sea en este caso del frontón o ya sea en otros, porque no es el único, pende permanentemente la amenaza por parte de, principalmente por parte de funcionarios, por parte de parlamentarios, de congresistas, de dirigir o plantear contra nosotros denuncias, ¿no?, acusaciones constitucionales. Sin embargo, la que ha ido avanzando, tanto así que se encuentra en la Comisión Permanente del Congreso, que haría la acusación, es esta del llamado caso del frontón. Se asegura que nosotros lo que habríamos hecho es revisar el principio de cosa juzgada. En realidad esto no ha sido así. En otras ocasiones, por ejemplo, en el caso Panamericana Televisión, en el caso de Gerardo Castro, en mayoría el Tribunal Constitucional preservó, no obstante la discusión, la figura de la cosa juzgada constitucional. Pero en este caso, en realidad no hubo cosa juzgada, por una sencilla razón: que el magistrado Vergara Gotelli, de la conformación anterior, si bien suscribe el voto en mayoría, elabora un fundamento de voto donde expresamente se manifiesta de una manera literal y además casi al final como una suerte de resumen o conclusión de que la atribución para decidir si un delito de lesa humanidad es o no es, no es una atribución que le corresponda al Tribunal Constitucional, sino que es una atribución del Poder Judicial en el marco de sus atribuciones como justicia ordinaria.
De tal manera que el caso no estuvo cerrado, más se puede hablar de violación del principio de cosa juzgada cuando eso no aconteció. Yo me permito citar una frase de un notable profesor uruguayo, que estamos en la sede, en este lugar, en esta sesión, del profesor Eduardo Couture, que en el decálogo del abogado, básicamente en el punto octavo, decía: sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Y bueno, y se trata sin duda de la libertad, ¿no es cierto?, en este caso, como una expresión de independencia judicial. El propio Eduardo Couture, que fue decano de la Universidad de la República, fue rector, un procesalista connotado, decía: el día que los jueces tengan miedo, ni un solo ciudadano podrá reposar tranquilo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señora presidenta, señores comisionados, señores representantes del Estado peruano, señoras y señores. Soy Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Me toca cerrar esta parte de la intervención y, por delegación de mis colegas, voy a ser probablemente quien conteste el grueso de las preguntas. No voy entonces en este momento a hacer énfasis, porque el tiempo no lo da, en la labor que el sistema interamericano en general y la Comisión en particular ha hecho para la protección de la independencia judicial. Ya sabemos informes de países como Cuba, Chile, sabemos primer informe sobre los defensores de derechos humanos, segundo informe, el tema del informe de garantías de la independencia judicial, y en el caso peruano, mención directa al tema en el segundo informe sobre el país, dos audiencias sobre el tema y una audiencia, la del 2013, tratando específicamente temas del tribunal. El caso del Frontón, en realidad, es bastante claro: dos sentencias de la Corte Interamericana, la más importante de Uruguay Ugarte. Entonces, en el año 2000 se emite esto por la Corte, caso llevado por la Comisión. Entonces, el Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú inician lo que es la instrucción correspondiente, calificando los hechos del Frontón como delitos de lesa humanidad. Frente a esto, los emplazados plantean un habeas corpus, llega al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional se encuentra con una situación donde tres magistrados de aquel entonces votan por considerar que si los delitos en cuestión no serían de lesa humanidad, habría prescrito todo. Dos que señalan: nosotros no discutimos en sede de la Judicatura Constitucional esta calificación de lesa humanidad, y un magistrado que, como aquí bien se ha dicho, firma un voto de mayoría, pero en su voto en particular señala que no se puede discutir, no se puede discutir la calificación de un delito como de lesa humanidad en sede de la Judicatura Constitucional. Con lo cual, no somos nosotros, es el Procurador Público del Estado peruano que ve los asuntos de la ejecución y el cumplimiento de los pronunciamientos de la Corte, que pregunta, que pide al Tribunal Constitucional que defina cómo debe entenderse ese voto. Y en ese sentido, en los que nosotros nos pronunciamos, en tanto y en cuanto ese voto en particular tiene al lado un pronunciamiento específico del juez que dice que no cuestiona la calificación del delito. Este Tribunal Constitucional no ha abierto procesos, el proceso está abierto siempre. Y es más, no solamente está abierto, sino que la Judicatura Ordinaria ya ha calificado estos hechos como crímenes de lesa humanidad. Nosotros no hemos señalado calificación de delitos, nosotros lo que hemos hecho es buscar asegurar el cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana por procesos iniciados por la Corte. Esa ha sido nuestra responsabilidad y en eso no vamos a cejar. Aun cuando se haya convertido, lamentablemente, y no por problemas del gobierno, sino por problemas de algunos congresistas, yo no le voy a poner nombre de qué grupo político vienen, de algunos congresistas que cada vez que estamos haciendo pronunciamientos que van en contra de sus intereses, sin que los casos estén siquiera cerrados, buscando condicionar la decisión que vamos a tomar, amenazan ya con plantear, y ya lo han hecho en este caso de Frontón, el juicio político. Si vamos a las pautas que se han planteado muchas veces por la Comisión, recogidas por la Corte Reverón, siguiendo el viejo parámetro de Campbell y Fell contra Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, independencia judicial es, entre otras cosas, garantizar condiciones para que no haya injerencia externa.
¿Cómo no vamos a, cómo se tiene a garantizar esas condiciones de no injerencia externa si cada vez que estamos a punto de emitir un fallo en un tema que es controvertido para ciertos congresistas, se nos plantea un juicio político o se nos amenaza con plantearlo? Entonces, en ese sentido, y para no abusar de vuestro tiempo y a tal caso es quedar a resolver las preguntas que ustedes tengan bien formularlos, nuestras peticiones son básicamente tres. Están dos planteadas directamente en el documento que estamos alcanzando y otra que se desprende de ellas. La primera es expresar la preocupación de la comisión, la honorable comisión, si lo tiene a bien, expresar preocupaciones por lo que está pasando, no solamente con este caso al frontón, sino expresar preocupaciones por lo que ya viene anunciándose en casos como el caso Scotiabank, donde ante una decisión nuestra sobre el comportamiento de la Superintendencia Nacional Tributaria frente... Sí, termino. Entonces, es que para que queden claras las peticiones, mi querida presidenta, si me lo permite, por favor, se lo ruego. Entonces queden claros, entonces allí lo que se está planteando es el comportamiento, si es violatorio de derechos fundamentales o no. Entonces, se está planteando lo mismo frente al comportamiento, en el caso Perubar, frente al comportamiento de la organización que se encarga de la supervisión ambiental. Primera petición. Segunda petición, que si la honorable comisión lo tiene a bien, entonces pida la información del seguimiento de estos casos. Y tercera, ya más directamente vinculada con los casos Durán Ugarte y Neira Alegría. En tanto en cuanto son sentencias de la Corte Interamericana, a propósito de procesos planteados por la comisión, que se ponga estos hechos en conocimiento de la Corte para que dentro de sus atribuciones de seguimiento y cumplimiento de sentencias, en tanto y en cuanto estos procesos no han sido considerados cerrados por la Corte, se ponga en conocimiento de la Corte para que la Corte vea si ejerce las facultades propias de estas atribuciones de cumplimiento y seguimiento. Eso sería nuestra intervención, presidenta, comisionados. Estamos llanos a contestar las preguntas que usted crea conveniente. Thank you. I'm afraid you went way over time, which I will have to give the extra time, the time you took, to the state if they so need it, which is three and three-quarter minutes additional time for the state. Thank you. Señora Presidenta, comisionados, representantes del Tribunal Constitucional, magistrados, público en general. Nosotros hemos venido a escucharlos, a tomar nota de lo que dicen y a transmitirlo a nuestro gobierno. Nosotros no venimos en una posición de intervenir, por eso vamos a ahorrarle mucho tiempo a ustedes. Vamos a ahorrarles mucho tiempo y quizás ese tiempo se lo podemos dar a los mismos magistrados para que puedan continuar con sus intervenciones. Gracias. Pero de Lima quizás haya alguna posición que quieran ellos intervenir. Sí, buenas tardes, señora presidenta, señores comisionados, señores magistrados del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma, doctor Carlos Ramos, doctor Eloy Espinosa. Quien habla es Iván Bazán, procurador adjunto supranacional, que ha escuchado atentamente su intervención y quisiera compartir con la comisión la siguiente información. En primer lugar, formular tres pequeñas observaciones a lo sustentado de forma escrita y oral en esta audiencia. Es cierto que ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que fue objeto de una corrección material. Y esta corrección material fue solicitada por la Procuraduría Supranacional. En este pedido, sin embargo, deseo precisar dos aspectos. Primero, que no se ingresó al fondo del asunto, sino solo al aspecto formal de la votación, que es una cuestión de orden público. Y en segundo lugar, que la Procuraduría interviene en este proceso interno del habeas corpus, haciendo recordar al Tribunal Constitucional que, en efecto, existen dos casos bajo supervisión de la Corte Interamericana que contienen obligaciones para el Estado peruano, los casos Neira Alegría y Durán Ugarte.
y esa es la razón de la intervención de la Procuraduría Supranacional. No puede ingresar al debate interno, carece de competencia para ello. Y en segundo lugar, en este aspecto, decir también que hubo otras entidades de la sociedad civil que pidieron una corrección material de la sentencia. Entonces, no es una iniciativa exclusivamente de este órgano que es la Procuraduría Supranacional. Una segunda precisión sobre el contexto es que, humildemente, esta Procuraduría entiende que el contexto del Perú de hoy no es el contexto del Perú de 1997. Y la composición parlamentaria jurídicamente es otra. Si bien, desde un punto de vista quizá de la ciencia política, hay una afinidad o eventual continuidad entre algunas de las mayorías de ese tiempo y la de hoy. Pero jurídicamente es otra representación parlamentaria. Y en tercer lugar, para las precisiones, antes de ingresar a mencionar cuál es el proceso de acusación constitucional, es importante resaltar que el Perú de 1997 difiere mucho del Perú del 2017, en especial en la institucionalidad democrática y en lo que toca a las relaciones del Estado peruano con la Comisión y la Corte Interamericana. Es otro país. Y el contexto es muy importante, señores comisionados. Y con todo respeto a los señores magistrados del Tribunal Constitucional, pensamos desde la Procuraduría Supranacional que ese es un elemento muy importante sobre el cual habrá que hacer evaluaciones posteriores. Quisiera mencionar brevemente dónde se regula la figura de la acusación constitucional en el Perú. Y sobre todo está en los artículos 99 y 100 de la Constitución y también en el reglamento del Congreso. Los pasos que se siguen para el procedimiento de acusación constitucional son diversos. No se trata de un proceso que es brevísimo, sino que tiene varias etapas. Y se inicia cuando se califica una denuncia, que pueden hacerla o parlamentarios o ciudadanos. En el caso en particular que motiva esta audiencia, como bien se ha dicho, la denuncia proviene de un grupo de ciudadanos, no proviene de un parlamentario en particular. Y ante ello, de acuerdo al reglamento del Congreso, lo que hace la autoridad parlamentaria es calificar si se han cumplido ciertos requisitos formales. Y hasta esa etapa es a donde se ha llegado por el momento. La calificación de la denuncia lo hace una subcomisión de acusaciones constitucionales y podría haber declarado que sea improcedente o inadmisible. En este caso sabemos que la ha declarado procedente, pero es la primera parte del procedimiento. La segunda parte consiste en que se realiza un informe final que empieza con la presentación del informe de calificación de una subcomisión a la presidencia de la comisión permanente. Y esta comisión aprueba un plazo dentro del cual la subcomisión realizará la investigación y presentará su informe. La denuncia se notifica al denunciado y se le conceden 5 días útiles para presentar sus descargos por escrito. Y luego hay una audiencia que se celebra con la participación de los denunciados, donde ellos pueden hacer uso de la palabra y cuentan con derecho a réplica. Y el informe final se remite a la comisión permanente. Hay una tercera etapa, que es el debate y el voto del informe final en el seno de la comisión permanente. En el supuesto que el informe sea acusatorio, se vota su presentación al Pleno del Congreso. En el caso que se apruebe, se nombra una subcomisión acusadora para que sustente el informe ante el Pleno. Y será el Consejo Directivo el que decidirá la hora, la fecha y las reglas para el debate en el Pleno.
Dicho esto, recién se ingresa a una cuarta etapa, en donde el Pleno debate y vota sin que participe la Comisión Permanente el mérito o el fondo del asunto. En esta fase, el acusado tiene derecho a defenderse por sí mismo y con asistencia de un abogado ante la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso. En otras palabras, los hechos que han traído o motivan la solicitud de audiencia concedida por la ilustre Comisión Interamericana aborda un procedimiento que está en la fase inicial del mismo, que se llama acusación constitucional. Si queremos resumir una cronología de los hechos, podríamos decir que esto se origina, para contribuir a la mejor comprensión de los hechos por la ilustre comisión, con la sentencia del Tribunal Constitucional el 14 de junio del 2003. Ante ello, en septiembre de ese año, hubo solicitudes de enmienda por errores materiales. Esta decisión se tomó recién al pedido de la subsanación de errores materiales el 5 de abril del 2016 y fue comunicado este año, en marzo del 2017. Perdón, este año. Ante ello, los afectados por esta decisión del Tribunal Constitucional solicitaron al tribunal que declare la nulidad de su decisión el 8 de marzo y el tribunal rechazó ese pedido de nulidad. Es entonces que un grupo de esas personas afectadas acude al Congreso interponiendo la denuncia constitucional el 25 de abril del presente año. El 3 de julio, los cuatro magistrados objeto de la denuncia presentaron un escrito al Congreso solicitando que se deje sin efecto la decisión adoptada. Es recién el 5 de julio en que se emite un informe de procedencia de la denuncia constitucional por la subcomisión en la Comisión Permanente. En síntesis, en este inicio de procedimiento, los hechos y el impulso se encuentran en la fase inicial. Y la ilustre comisión tomará nota que cuando ciudadanos presentan una denuncia y esta reúne los requisitos de forma o las formalidades que requiere la ley, razonablemente le dará trámite a esa denuncia. Decir que este hecho en sí significa un riesgo a la estabilidad y la permanencia de los señores magistrados podría ser un balance prematuro. Porque en este procedimiento, como hemos visto, existen varias opciones. No es necesariamente que se va a llegar al resultado de una decisión del Pleno por la calificación de algún acto contrario a la Constitución que signifique la destitución de los denunciados. También es de observar, y en su momento el Estado brindará información por escrito a la ilustre comisión, que la denuncia de estas 11 personas contra los cuatro magistrados es la número 110 del presente año, al mes de abril del 2017, lo que significa que los ciudadanos en el Perú plantean denuncias contra altos magistrados en un número considerable, pero no todas esas denuncias prosperan hasta llegar al resultado de una eventual detección de una infracción de la Constitución o una causal de destitución del magistrado denunciado. En ese sentido, y como para ir concluyendo la intervención, se ha aludido en la presentación oral de los señores magistrados que se estaría afectando la independencia judicial en su aspecto externo. Y el propio Tribunal Constitucional ha caracterizado bien en qué consiste esa independencia externa: no sujetarse a ningún interés que provenga de fuera de la organización judicial en conjunto, ni admitir presiones para resolver un caso en un determinado sentido. Y esta decisión, por ejemplo, en el expediente 4-2006 AITC, comprendió al Pleno del Tribunal Constitucional. Entonces, hay nitidez conceptual de lo que es la independencia. Como bien dijo el magistrado Ramos, en el Perú
la independencia judicial es un bien muy preciado, pero la institucionalidad eventualmente ofrece algunas precariedades. Pero a diferencia de lo que ocurrió hace 20 años, tanto la doctrina como la práctica del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional han dotado a todos los procesos de orden administrativo, incluso los de control político en el Congreso, de las garantías del debido proceso. Y deben primar también los principios de razonabilidad y de interdicción de la arbitrariedad. Y en el supuesto que esta acusación constitucional prosperase, los propios magistrados podrían hacer uso de otros mecanismos de protección de sus derechos fundamentales, que están disponibles en un Estado de Derecho como el Perú. Para culminar, señores miembros de la Comisión Interamericana, señores magistrados, es cierto que existe un procedimiento de acusación constitucional promovido por un grupo de ciudadanos que se sienten afectados por una decisión del Tribunal Constitucional. Y es bueno decir que la investigación judicial de fondo sobre los hechos del Frontón sigue en su curso en el Poder Judicial. Es decir, esto no ha afectado la decisión que ha tomado el Ministerio Público y el Poder Judicial. En segundo lugar, el procedimiento de acusación constitucional está previsto en la Constitución vigente y en el reglamento del Congreso, y ella comprende a ciertos magistrados, altos funcionarios del Estado. Este procedimiento cuenta con garantías del debido proceso, que incluyen, entre otras, el derecho a audiencia y el derecho de defensa. Por consiguiente, un procedimiento en fase inicial sería prematuro calificarlo como ya una amenaza, en tanto todavía no se conoce cuál será su continuidad y menos su resultado. Finalmente, señores miembros de la Comisión, el Estado peruano brindará la información documental de esta denuncia y del trámite que está dando a la misma el Congreso para que puedan comprender mejor los hechos y, si fuera posible, absolver alguna inquietud de los señores magistrados, estaríamos dispuestos a ello. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much, the State of Peru, for your response. I now invite the country rapporteur, Commissioner Vannucchi. Gracias, Presidenta. Pero solamente para agradecer las presentaciones, informaciones, incluso de mi Skype, de nuestro amigo Iván, y por la naturaleza técnico-jurídica de la materia, es mejor que nuestros colegas jueces hagan sus cuestiones. I invite Commissioner Resco for his intervention. Gracias, Presidenta. Sí, también expresar mi agradecimiento a la y los honorables magistrada y magistrados del Tribunal Constitucional de Perú por la participación en esta audiencia, igual que a la digna delegación del ilustre Estado del Perú, representada aquí por los embajadores presentes, así como por el Procurador Adjunto Supranacional Iván Bazán, por videoconferencia. Apreciamos mucho lo que aportan a la Comisión Interamericana en este entendido de que no estamos analizando un caso específico, sino lo que se ha denominado por la y los solicitantes una problemática sobre la independencia judicial en el Perú, que abarca lo relativo a ciertas magistradas y magistrados del propio Tribunal Constitucional del Perú. Y es en ese entendido de que estamos en cuanto al alcance de esta audiencia, y que se está ejemplificando con una situación específica, pero que se dice no exclusiva. Entonces, yo le consultaría y solicitaría información adicional a la y los solicitantes, magistrados, que si nos pudieran también proporcionar información ahora o en su oportunidad de cuáles serían
esos otros aspectos que consideran que pueden vulnerar la independencia judicial en el Perú, por algunos casos que estiman se han presentado y que es de especial interés para la Comisión Interamericana a través de su relatoría de defensoras y defensores e independencia judicial, de tomar conocimiento porque le damos seguimiento a este asunto. Y yo le preguntaría a ambas partes cuáles estimarían, de acuerdo con los estándares interamericanos que ha establecido la propia Comisión, tanto en su informe sobre garantías para la independencia de operadoras y operadores de justicia hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia en las Américas, así como los estándares establecidos en otro informe de la Comisión sobre criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos, en el entendido de que para la Comisión Interamericana, y es en general la jurisprudencia de la Interamericana, también de la Corte, las y los jueces son defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, ¿cuáles estimarían que atendiendo a esos estándares se estarían vulnerando desde su perspectiva con la decisión de instaurar un proceso, un juicio político, que podría resultar en la remoción de ciertos magistrados y magistrados del Tribunal Constitucional? E igualmente, como le preguntaría al Estado, ¿por qué considerarían que la mera instauración no implica una violación de estándares relacionados con la estabilidad en el cargo o que implica que no haya represalia alguna por la decisión que puede tomar algún juez o jueza, verdad? Y que porque si no se afectaría la independencia judicial según los estándares establecidos ya por la Comisión. Entonces, ¿por qué estimarían que no? Y también lo relativo a la a lo que también se ha pronunciado la Comisión Interamericana en cuanto a que no se abran procesos que pretendan establecer obstáculos en la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, entre los cuales se encuentran jueces. Yo aquí me detendría, serían estas preguntas, ya sea por lo que nos puedan decir o en su oportunidad agradeceremos toda la información relacionada con el presente caso, porque es claro que la afectación a la estabilidad o el mero riesgo puede afectar precisamente la independencia, según los criterios que ha establecido la Comisión Interamericana y la propia Corte, pues porque implica el amedrentamiento o la intimidación para tomar las decisiones y desempeñar una determinada función. Gracias. Thank you, Commissioner Vasco. I invite Commissioner Vargas for his intervention. Sí, Presidenta, muchas gracias y igual mi saludo de bienvenida para la señora y señores magistrados y para los representantes del Estado. Aun cuando a mí me quedó como claro el panorama en cuanto al procedimiento, conforme la explicación que dio el Procurador, quisiera realmente como un poquito más de puntualización acerca de parte de ustedes de cuáles son las razones por las cuales tienen ese temor tan acendrado, tan arraigado, en que la iniciación de un juicio que en otras ocasiones podría tomarse como un antejuicio político pueda conducir a una vulneración de independencia y autonomía judicial. Y si ustedes han sentido de alguna manera que se les ha estado limitando la independencia y la autonomía en cuanto a la toma de decisiones, de manera diferente a como
se ha iniciado este proceso, es decir, si existen más elementos de juicio que nos pudieran a nosotros dar a entender que realmente sí estamos ante un caso de persecución de carácter político por la toma de una decisión como la que, en la que ustedes participaron. If I may, I'll be as concise as possible. As a common law lawyer, I must admit and confess that I find the explanation which was given by the urgent assistant attorney general extremely complicated, to say the least. It seems to me that there is a question as to whether you do have separation of powers, because Congress is integrally involved in the appointment and dismissal of judges. And this ought not to be if you have an independent judiciary. The legislators or the executive cannot be involved in the hiring and firing of judges. That has to be done by an independent, completely independent body, independent of the judges, independent of the executive, independent of the legislators. So I am rather bemused by the complicated system and detailed processes which were explained to us. And I'm happy that the Attorney General will be sending us these explanations in writing. But I do ask both sides if you could add to your presentation as to my point about separation of powers and independence, because I think in order to guarantee independence, you cannot be at the instance of the political directorate whether a judge stays in service or not. But this I do admit is from my common law position of it. But I think our system being simpler, the judges have more independence and security of tenure because no legislature or executive is involved in their dismissal. So I look forward to the answers, not today, because I don't think we have much time for that. But I do invite you to give your closing statements, and 5 minutes each, if possible. Muchas gracias, señora presidenta, señores comisionados, colegas, magistrados, representantes del Estado. Voy a tratar de ser breve. Primera observación. Aquí nadie está diciendo que estamos en una situación de falta de institucionalidad como en los años 90 en el Perú. Lo que estamos detectando es un escenario donde, a propósito, primero, de un caso donde se está poniendo en discusión el cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana y promovidas por la Comisión, que son instancias garantes de la independencia judicial, se está buscando condicionar la actuación de los jueces. Y no es cierto, como ha dicho mi querido amigo el procurador, que aquí no pasa nada. Acá en el dossier que se les está entregando está el comentario de la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la que ha abierto el proceso, en la cual señala ataques ya que lindan en lo personal frente a los magistrados, diciendo que nadie tiene corona, que estamos sometidos a investigación y que nuestro puesto está puesto en riesgo. Declaraciones que son las mismas que hace uno de los vicepresidentes de la mesa directiva del Congreso. Son las dos fuerzas políticas que con los votos suman la mayoría absoluta en el Congreso. Si eso no es riesgo, si eso no es amenaza a la independencia judicial, díganme, señores, ¿qué cosa es amenaza a la independencia judicial? Y vamos a la misma acervo, ya que lo plantea el comisionado Orozco. Primer informe, segundo informe, el informe de las garantías, entonces del sistema de justicia, segundo informe en el caso peruano, audiencia 2011, audiencia 2013.
queda muy claro cuál es el parámetro y sobre todo el tema de no injerencia, que es un tema que toma el sistema interamericano del sistema europeo con Calvert Sofel contra el Reino Unido, que lo plantea claramente a pedido de la Comisión en el caso Reverón. Entonces, estamos hablando de pronunciamientos que ya están criterios consolidados y a eso es lo que va nuestra situación. Nadie está, entonces, no tenemos que esperar que se destituyan a magistrados para que se dé esto. Si tenemos un proceso donde los que inician el proceso reciben caso que está todavía pendiente de ser cerrado en el Tribunal Constitucional y siguen con esa práctica con otros casos que hemos mencionado aquí, entonces, ¿qué nos están diciendo? Que si no resolvemos como ellos quieren que nosotros resolvamos, entonces se nos abre el proceso para condicionar nuestra actuación. Y ya se nos ha abierto un proceso y se nos amenaza con abrir otros procesos más. Esa es la situación. Y no es cierto, porque probablemente por error, aquí el proceso está abierto. Curioso, quienes objetan que se haya violado la cosa juzgada con lo que hemos hecho nosotros de darle especificación al sentido de un pronunciamiento contradictorio entre sí, reconocida su contradicción por los mismos ex magistrados del tribunal, aquí acompañamos un testimonio del ex magistrado y ex presidente del tribunal, Ernesto Álvarez, cómo reconoce que su pronunciamiento era contradictorio y cuando el magistrado Vergara lo quiso arreglar, no aceptó el conjunto arreglar esa situación, ellos, la contraparte, plantea la nulidad. O sea, el que no está de acuerdo con que se viole la cosa juzgada pide la nulidad de lo que se ha resuelto. Curioso. Y eso está pendiente de resolverse por un recurso de reposición. Si el caso no está cerrado y a pesar de no estar cerrado se nos presiona en ese sentido. Entonces, no voy a entrar, entiendo la preocupación de la señora presidenta en el detalle, nuestro modelo constitucional siguiendo el modelo europeo continental permite esas pautas, pero sí quiero terminar mi intervención para no pasarme en el tiempo y no abusar de vuestra gentileza. Entonces, volvamos a lo que se ha dicho en el caso de magistrados del Tribunal Constitucional contra Perú en el caso anterior. Marianela ya lo leyó, pero entonces creo que es importante dejar esta idea presente. El juicio político contemplado en la Constitución peruana no puede emplearse para controlar la jurisdicción del Tribunal Constitucional ni para ejercer presión sobre sus magistrados, pues ello constituiría una interferencia ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema democrático de gobierno. El proceso de destitución de magistrados por parte del Congreso, una cosa es que ciudadanos planteen y otra cosa es cuando el Congreso ya admite a trámite y tiene el proceso abierto. Entonces, el procedimiento de acusación constitucional, de destitución de magistrados por parte del Congreso debe tener carácter excepcional. Y obviamente con gozar de las garantías judiciales de un debido proceso. Pregunto, si un proceso está abierto y no está terminado de proteger, ¿se están protegiendo esa garantía del proceso? Si está por emitirse una sentencia en otros procesos, que lo hemos mencionado aquí y que alcanzaremos la información como se nos ha explicado, entonces, Perubar, Scotiabank, ¿se están respetando las garantías del proceso? Señores comisionados, quedamos a vuestra disposición para atender cualquier inquietud que ustedes quieran formularnos. Muchas gracias por habernos recibido a esta presencia nuestra que fue aprobada en el Tribunal Constitucional sin ningún voto en contra del Pleno. Esta es una presencia nuestra institucional del Tribunal Constitucional. Thank you very much. I now invite the state of the Honorable State of Peru to respond. 5 minutes. Gracias, señora presidenta. Solo una observación puntual en relación a cuál ha sido el comportamiento del Congreso de la República en 2 años en relación al número de acusaciones constitucionales recibidas y en relación al número de acusaciones constitucionales declaradas improcedentes. En el año 2013, entre octubre del 2012 y el 26 de julio del 2013, la comisión o la subcomisión de acusaciones constitucionales debatió y votó 41 informes de calificación y 35 fueron declarados improcedentes. Un informe fue declarado procedente. En el año 2014, de 78 informes de calificación emitidos por la subcomisión
de acusaciones constitucionales, 77 fueron declarados improcedentes y solo uno fue declarado procedente. Esta información la vamos a alcanzar por escrito a la ilustre comisión para que cuente con información documental que le permita evaluar de mejor manera la materia de esta audiencia. Y otros detalles también vamos a ponerlos por escrito para contribuir al esclarecimiento de la situación que han traído los señores magistrados del Tribunal Constitucional. Gracias. Thank you very much. I thank the honorable judges for coming here and giving us this compendious statement. And to the state of Peru, both here and in Peru. We hope that we will get the promised documents and any further areas you think will be helpful to us so that we can deal with it, analyze the entire situation, and that we will follow this matter avidly because it's a very important issue, not only for the people of Peru, but for the region itself. The independence of the judiciary is a fundamental requirement of a free, just society. I thank all of you. I thank the audience. I again thank the interpreters for helping me to understand what was being said. And with that, this hearing is at an end. Thank you all. Thank you, commissioners. Thank you. Madam Executive Secretary, thank you. Bye-bye. Thank you, President. Thank you.